Jeszcze kilka lat temu, gdybym szedł do tej dzielnicy, mógłbym z niej nie wyjść żywy. Hola, soy Valeria y les invito a que vengan a la Comuna 13. Hola. Estas escalas han mejorado mucho la comodidad de todas las personas que habitan en este barrio. Es realmente genial porque todo el mundo puede utilizarlo. Déjame nadar en las lagunas de tu alma, yo quiero ver la luna a través de tu mirada. Project Colombia. Project Colombia. Victor Manuel Valencia y Tomasz Słodki. Dzień dobry. Buenos días. En este momento estamos en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Durante mucho tiempo fue unos barrios muy conflictivos. Ahora se han transformado a partir del turismo y de la organización social. Znajduje się tutaj graffiti i schody ruchome i dzisiaj właśnie wam to pokażemy. Acabamos de encontrar con unas personas que estaban haciendo un graffiti. Pablo, un amigo que falleció a causa de la violencia hace 3 meses. Cada mural y cada graffiti cuenta una historia. La historia de cómo se vivió el conflicto y cómo se han organizado los muchachos para construir otras opciones a partir del hip hop y a partir de los graffitis. Lo que hace que el viaducto lo hicieron cambió mucho. La gente es muy bella, colabora mucho. Se aleja mucho el conflicto, claro, y el barrio se vuelve más comercial, vea, mire la gente que hay. Y se nos cuadra la situación a todos, porque todos estamos ganando platica, ve. Schody ruchome pozwalają mieszkańcom dojechać w trudne zakątki dzielnicy, dzięki temu mogą się tutaj wspiąć na przykład z zakupami. To nos beneficiamos de este proyecto, de esta megaestructura, que se llama las escaleras eléctricas, que están conformadas por 6 tramos y lo que estamos observando es que suben la montaña y están acopladas a la estructura de la montaña. Cuando esta idea surgió de las escalas, eso era, la persona que lo propuso, eso era una locura. O sea, todo el mundo dijo, unas escalas eléctricas en un barrio, ¿cierto? Como ya ha hecho llamar, digamos, marginal, porque pues ha habido mucha violencia y todo eso. Entonces para la gente era como algo descabellado. I work here. I decided to run from Maduro. Do you like it? Of course I love it. I really love it. So it is nice and you can see now that some people can change. Even neighborhoods can do it. So. Dziewczyna mnie pocałowała. Es algo muy común en Colombia que tenga muy buena acogida para los extranjeros. Tomás iba caminando y grabando y unas personas lo invitaron a tomar cerveza. ¿Y en Medellín? Sí, claro. Sí. Toda la vida, parcero, toda la vida. El aumento del turismo en el barrio, muchas personas se han unido, grupos de jóvenes y niños se unen para hacer actividades artísticas como esta. Le dan vida al lugar y además obtienen algunos ingresos con las propinas que le dan las personas. Es un grupo llamado The Black and White, bailan breakdance, hip hop, freestyle, grupo urbano excelente del barrio. Warto odwiedzić 13. dzielnicę, bo z jednej strony mamy występy ulicznych artystów, a z drugiej strony przepiękne punkty widokowe. Hacer el amor.
allí z 13 dzielnicy, z 13 komuny. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube. I dajcie łapkę w górę. Mucho me gusta. Oraz subskrybujcie nas na Słodki Live na Facebooku oraz Słodki Live na Instagramie. To wszystko na dziś. Do zobaczenia.